Buenos días, señor. Ofrecimiento diario por la humanidad en este primer viernes de mes dedicado al corazón de Cristo, del apostolado de la oración. Padre bueno, sé que estás conmigo. Aquí estoy en este nuevo día. Pon una vez más mi corazón junto al corazón de tu Hijo Jesús, que se entrega por mí y que viene a mí en la Eucaristía. Que tu Espíritu Santo nos haga su amigo y su apóstol, disponible a su misión. Pongo en tus manos mis alegrías y esperanzas, mis trabajos y sufrimientos, todo lo que soy y tengo, en comunión con mis hermanos y hermanas de esta red mundial de oración. Con María te ofrezco mi jornada por la misión de la Iglesia y por las intenciones de oración del Papa y de los obispos españoles. Intención del Papa Francisco para este mes de noviembre. Oremos para que todos los padres que lloran la muerte de un hijo o una hija encuentren apoyo en la comunidad y obtengan del Espíritu Consolador la paz del corazón. Intención de la Conferencia Episcopal Española. Por todos los que sufren por cualquier causa, por los pobres, emigrantes, enfermos, cristianos perseguidos, para que hallen en nuestra caridad el consuelo y la cercanía que necesitan, así como una ayuda eficaz para aliviar las consecuencias de su situación. Seguimos pidiendo, Señor, por la terrible tragedia de la Dana y sus consecuencias. Da a los difuntos el descanso eterno. Que encuentren a los desaparecidos. Fortaleza y lucha a los que se han quedado sin nada. Pueblos destrozados y arrasados. Para que las autoridades
resuelvan el bien común cuanto antes y dejen de echarse la culpa unos a otros. Gracias por tanto voluntario, creyentes y no creyentes, que están luchando y se han embarrado gratuitamente para que las consecuencias de la dana se borren lo antes posible. Hoy también celebramos la fiesta de la Basílica de Letrán. Por ser nuestra parroquia basílica menor, hoy se puede ganar la indulgencia plenaria por los vivos y por los muertos, cumpliendo las normas que la Iglesia recomienda: confesión y comunión, el rezo del Padre Nuestro por las intenciones del Papa y rezar el credo. La fe, celeste promesa, llena de sutil fragancia, que desde mi tierna infancia a Jesucristo confiesa. Dentro del alma ya impresa, la llevo en el corazón, es el divino aguijón que está clavado en mi pecho. Y aunque el sendero es estrecho, es la fe mi salvación. A pesar de haber cumplido más de 80 años, no pueden los desengaños hablar de haberme vencido. Nunca seré un descreído ni un cristiano desleal. Ya en la pila bautismal me infundió el sagrado rito. La fe, ese don gratuito, un regalo celestial.
les diste el pan del cielo. Oh Dios, que este sacramento admirable nos regalaste memorial de tu pasión. Te pedimos que nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.